Hola, en este video les voy a enseñar a hacer esta clase de deshilado. Esta clase de deshilado es también, vamos a empezar haciendo tipo zigzag como ya les enseñé el otro y después vamos a hacer el relleno. Entonces vamos a empezar haciéndolo de este lado para que vean bien. Para este deshilado sí ya se tiene que deshilar un poco más grande. Miren si se dan cuenta la diferencia de este a este. Este ya es un poco más grande. Entonces vamos a insertar la aguja aquí. Ok. Vamos a agarrar dos. Los vamos a echar un nudo. Ok. Después aquí vamos a agarrar otros dos y vamos a hacer cuatro. Ok. Vamos a agarrar estos dos y vamos a agarrar otros dos para abajo, agarrando cuatro y le vamos a volver a hacer el nudo. Ok, vamos a agarrar otra vez otros dos para que sean cuatro. Y así van a ser haciendo. Este está en otro video. Se llama, creo, tipo zigzag. Ok. Aquí vamos a agarrar otros dos. Aquí otros dos. Ok, ahora ya tenemos esto aquí. Lo que vamos a hacer a rellenar es esto. Lo que vamos a hacer, voy a cortar el hilo. Ok. Y lo voy a poner aquí. Voy a empezar haciendo los cuatro. Supuestamente tengo que empezar por estos dos, pero los voy a dejar así para que vean cómo van a quedar los cuatro. Esto es muy fácil, como son cuatro vainitas, una para arriba, para abajo y ya de regreso es igual, van a seguir el mismo patrón. Ok, otra vez nos regresamos, una para arriba, para abajo y esta para arriba. Otra vez. Tienen que irlos pegando los hilos, que quede bien formadito. Ok. No los aprieten tanto, porque si no les van a quedar más pequeño o más cerrado los de esos. Yo uso de hilo número 10 casi siempre para todos mis deshilados. Este es un poquito, creo, más grueso. Ok. Cuando ya vamos llegando a donde está pegado esta vainita, es donde está más cerrado, entonces ahí
tal vez tengan que alzar de uno por uno para que lo vayan rellenando. Okay. Aquí ya voy llegando. Lo que les quiero enseñar es cómo van a terminarlo y pasarse al otro. Entonces aquí, recuerden que es mío, este es un muestrario, entonces ya cuando traten de hacerlo en sus servilletas ya tiene que quedar más bonito. Miren, aquí ya quedó el hilo aquí, entonces lo van a esconder por la parte de aquí de abajo, así, y sacarlo hasta arriba. Ok, entonces ya lo pasan aquí a la tela otra vez y continúan acá igual, uno para arriba, uno para abajo, así. Y miren cómo les queda. Este es tipo zigzag, este de acá arriba, este, y ya este también es tipo zigzag, pero ya están rellenos los lados. Para que vayan viendo, este es tipo zigzag número 1 y este le voy a poner tipo zigzag número 2. Espero que me entiendan este video y lo pongan en práctica. Muchas gracias.